Dale, dale. Dale para atrás, dale para atrás. Mira. Pa. Todo normal, es mi pase normal. Ah, no, 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 ahí, ahí es atrás. Ahí va Julio, mira, ahí va Julio. Ahí va Coco. La chicha no la puedo asumir, ¿y cómo la voy a hacer? Bien. Suspira fuerte y dale. Sin problema, sin problema alguno. Yo no paso. Hoy va Julio, espérate, no te no, 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 ahí le da fuerza, ahí le da fuerza. Usted paga. Sí, hace una gran presión. No, nadie. Sin sumila, crack, sin sumila. Es que si la sube. El Paul no pasa, el Paul no pasa porque pega allá arriba. Ajá. Ahí pasa normal. Ahí vamos a llevar la pulidora. Yo a Coco quisiera ver, a ver si. ¡Coco! ¡Coco! ¡Julio! ¡Julio, vení! ¡Julio! ¡Julio, vení! ¡Subiste! ¡Tenemos una misión, Coco! ¡No, hombre! ¡Ay, hoy sí! ¡Ahora sí trabajas! ¿De qué paso yo? Ahí va, ahí va. Sí. Ahí va Julio. Ahí va Julio. A ver, Julio. ¡Otra, otra! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡Un tantito va a ir gordo y ya no pasa! ¡Sí! ¡Y levantes toda la camisa! ¡Pero sí pasaba! Había querido andar en uno de estos caminos. ¡Yo también quería subir! Pues yo en marcha quisiera andar ahí. ¡Ah, ya te subiste! ¡A ver! ¡Sí pasa! ¡Me da rey el 6 mío! ¡No molestes! Bailando, es que en marcha se va a sentir otro, no sé, otro tipo. Imaginas que vayas aquí. Otro ambiente de marcha. Y que andes trabajando con los de la coca, va. Que te pongan y amarres todo esto, y se te caigan todos. Quito, precioso. ¿De qué grupo musical son? Otra marca. Ajá. Pero es la del Salvador. ¿La coca y la salsa es de la misma o no? No, no. Otro dueño. Esta es nacional. Ya estamos, mira, ya estamos igual que el señor que dijo mayonesa McCormick y era de otra mayonesa. Helman. Helman. Yo nunca me había subido a uno, imagínate, no, es que yo trabajé en uno. Sí, yo los miraba pasar y qué chivo se miraba. Ajá, yo también los miraba pasar. Y lo que sí veo así con la barra cuando van, de que arranca el camión y por atrás se quedan los que van ayudando y tienen que caminar no, es que, un montón para llegar. Y a veces tienen que correr para alcanzar y subirse. Ajá, es cierto, cabrón. Y yo sí, a mí me metí, cuando yo anduviera ahí, solo abrir a un hoyito. Ajá, abrieron un hoyito, solo ir sacando una soda. Ay, sí, o le hicieron un hoyo. Una vez quería hacer eso, fíjate. Seguro, no, nunca he hecho eso. Yo tengo una duda. Un ejemplo, si a ustedes se les pierde una gaseosa ahí, ¿hay algún problema? La tenemos que pagar. A veces se cae y si no nos fijamos, allá no nos creen. Entonces, como ya también es un trabajador el que estaba. Si él me la perdona a mí, a él se la devuelve. Ah. Por eso yo tengo que entregar el canal. Ey, pero a veces está el del pan Bimbo ahí. Y me pongo a estar hablando de él y me regala tres, cuatro panes. Ajá, o si no hay animalitos así como perritos de las entregas. Los cachorros bien saben cuál es, sí, es que cómo ellos, les da. Como hay unos que cambian, ¿vale? De avería se llaman, ajá, que ya no sirven. Ajá, de los que están vencidos. Ah, todos los que no sirven me regalan. O ya tienen días que. Y que... van a vencidas. Y las cosas no se venden. Se traen 4 meses de fecha de vencimiento. El agua y los jugos traen 7 meses. Y el agua se veía. O sea que no es que se venza, pero es una ley de la DPC. Ajá, todos que se tiene que cambiar ya. Ajá. Ah, pues sí. Es que nosotros estamos brutos en eso. Ajá. Demasiado, o sea, y en muchas cosas. Sí, eso sí. Imagínate, trabajemos en una empresa de salvacola. Ajá, salvacola. Y yo lo que sí escuchaba que la gente decía que cuando iban a las empresas de así de salvacola, que partían la mitad de un cuerpo de humano y a veces salían brazos, dedos, ay, y cosas así. Eso le quería preguntar. No, era andaban los rumores de que uno había destapado una de esas. Una Coca-Cola. No es tanto de mala fama, eso. Ajá, pero según le dejaba acá unos trajos de dientes. ¿Qué crees que hacía esos chismes que salían sucia? Para poner abajo a la... Porque esta es empresa nacional. Ajá. Y ellos mismos inventaban esos mitos y esas mentiras para que a ti te diera asco tomar salvacola. También pasó en México lo mismo con la Pepsi. Yo en YouTube, mira. Sí, te muero. Yo vi videos en YouTube. Perros, ratas, partes humanas, pero era guerra sucia. Era guerra sucia, eran noticias
para que para poner abajo. Poner abajo. Ah. No, sí. Es del país. Pero yo vi un video en YouTube, ¿va? Como yo antes miraba de extraterrestres, de esto y lo otro. Yo creí en tapa. O sea, había un video donde decían que habían encontrado un dedo. Este dedo era, a ver, un dedo de un ser humano en un volado de Coca-Cola. Ajá, y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible hasta, eso? Hasta y yo hasta me imaginaba. Hasta lo habían grabado. Ponete a pensar, mira, ¿cómo va a pasar eso? Lo que llena las botellas son pequeños chorritos. Ajá. Y a base de máquinas. Y yo me puse a pensar, yo decía, ¿será que a este se le habrá quemado el dedo cuando estaba meneando la volada de Coca-Cola? Estaba echando el azúcar. Hola. Ahí nadie pasa. Vaya, Cuchi. ¿Cómo iba a llegar? Vaya, bicho, un reto, ya ve. Yo quiero hacer un experimento, fíjate, Nano. ¿Cuál? Dale Coca-Cola a uno de esos. ¿Son Salvacola? No, pero sí se la toman. Sí, la toman. Ah, no sé. Porque allá en México, el de la Pepsi, no pueden tomar Coca-Cola, es cierto, ¿eh? Porque es la competencia. A ver, ven. Ya le vamos a poner. Poniendo la prueba, va. Va, pero mira, que esa es una sellada, una abierta. Ah, tiene una sellada, pero anótatela ahí. Seguramente. Sí, vas a creer, una abierta llevada. O sea, que el director le quiere dar una de Coca-Cola a la de la Salvacola. A la Pepsi. Este es mi experimento, Espérate. Dale, ¿qué está lejos? ¿Usted quiere una coca? ¿Por qué? No, porque... Es que está muy bien. No siente calor ahorita, no siente calorcito. ¿Cómo no? Bien. ¡Miren! ¡Ya vieron! Otro. Por la entrega. Ah, no, es los de allá. Aquí estamos con poquita. Sí. Poniéndolo a prueba, a ver si toma sola. Disculpe, no quiero una coca. No quiero. Está heladita. Mire, no sé, calorcito. Está helada, hombre. Yo trabajo para una empresa. Fiel. La empresa me da mi salario, es el que le llevo el alimento a mi familia. Por lo tanto, yo tengo que ser fiel. Sí, es un experimento social. Es un experimento. Con esto. Oye, pero con esto para que vean que no les he hecho mentiras. Ajá. Yo no sabía eso. Miren, yo he visto a personas que, como hay tiendas donde venden gorras de coca, pero hay personas que han seguido meter de Pepsi a comprar y a ver, los han sacado. Que están hablando aparte uno y la cámara solo le pregunta, los enfocas a ver si. Pero desde lejos. Vayan de lejos. Oye, son bien fieles a la empresa, papá. Sí. Yo me puse a pensar. Es como que nosotros no llegaran a preguntar si vamos a otras partes o si no comemos comida de la fiera o no sé. Ajá. Tenemos que ser fieles al canal. O queríamos, la Gladys hoy sopa de gallina. Ajá. Y viene otra persona y hace sopa de gallina, que aquí la agarremos. Tenemos que comerle la Gladys. Porque somos los fieles. Quédate aquí mientras. Ajá. Nosotros con la vez si vamos a ir. Aquí lo... Simuladamente. Sí, sí. Yo lo que les voy a decir es que si quieren una coca para el calor, nada más. Va. ¿Hola? Sí, ese es un hecho. Dale. ¿Ah? Vaya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dios guarde. Mira, ve. Yo ni la pendiente hubiera logrado llegar. Mira los dedos, En el dedo gordo. Yo traigo 6. Quito. Julio, aprende que sin máquina, mira, y se lleva, ve. Mira, se lleva. Ya no ni una. Chino, mira, ¿ah? Chino, mira. ¿Oye? Lo que lleva, mire, Chino. Usted no me hable, boludo. Dale, ahí vos estás disimulado. Ajá, disimulado. Hola, Colocho, ¿estás jalando? Va? Qué chulo el techo, miren. Qué bonito. Qué bonito como... Chava. La recibió, papi. La recibió.
No, 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 agarró, pero por pena, pero por no pena. Se la va a tomar. No, no, es que es un hecho que no se la va a tomar. Pero sí la agarró, pero sí, no la va a tomar. Son fieles, sí. Pero sí la agarró, pero la escondió. No sé si le pero nosotros somos malos, fíjense. Okay. Somos malos con ella, porque ponemos a prueba. No, mejor lo que vamos a hacer es regalarle una botella de agua. No, esa va de mi cuenta. Sí. De mi cuenta le voy a regalar una botella de agua. Pero que no sea así. No se la toma. Es que sí, digamos que son una. Pues, mejor una botella de agua porque ahorita están cansados. No, yo no. Parece que ahorita van a ir de trabajo. Sí, es exacto. Un experimento social, pero sí. Hágatela de la más grande, por favor. Nosotros, es que nosotros llegamos, le dice diablo, mire, no quiero una coca, así le dije, así. Nosotros quedamos esperando como hiciera que nos dieran la explicación o algo así. Pero ¿verdad? Es que la agarró de espalda. Sí, la agarró, sí. Y también, la agarró, pero... En las bolsas la metió para esconderla y ahora se la toma. Pero no, pero la creo que la toma. Pero políticamente la toma. Pero políticamente no lo pueden hacer. Casi sí, porque no te dijo de que no podía porque era una empresa que llegaba todo. Ustedes lo que quieran que echen a los pobres muchachos. Pero ahora no, mejor una botella de agua la trae el diablo. Por el gesto nada más. Ajá, el gesto. Otro lo poniéndolo así en broma. Perdónenos. Sí. Pero don Héctor, usted mírenme, aquí don Héctor tiene la culpa. Pero los primeros, es que yo soy el gran malo. Uy, y todo empezó culpa vamos, tuya. Vamos, mira, no, pero nada más ese pedacito. Pero también. Y esto no te la coge el culo también. No, es cristal. Tome este. No, agüita, sí. No, yo voy a decir porque otra cosa. No, no es que no pueda, sino que yo conozco la calidad de mi producto. Ustedes busquen también. ¿Y este de cuál es, pues? ¿Y entonces? ¿Es este? Este también es de. Este de la cristal. Ustedes busquen en internet los estudios que les han hecho al agua y se van a dar cuenta cuál es de mejor calidad. No. La cristal. Ay. Entonces, acuérdense que el agua es la base para hacer también la gaseosa. Pero supuestamente la cristal es la mejor que hay aquí. Es la que tiene más publicidad. La mejor publicidad. Sí, ¿sabe cuál es la característica principal de nuestra empresa? Nuestra empresa no invierte dinero en publicidad porque se lo traslada al cliente. Si usted se da cuenta, el producto de nosotros es mucho más barato. Agua, pero guardar. Pero es por eso. ¿Cuánto cuesta una cuña en televisión? ¿Cuánto cuesta una voz en un periódico? Ellos prefieren en vez de encarecer de gastar el producto, ganárselo, digamos. Prefieren bajar los costos y no gastar tanto dinero en promoción porque es carísimo. La promoción la hacemos a través de los canales de distribución que tenemos, nuestra fuerza de venta y a través de nuestros clientes. Y aparte directamente, pues el producto que está bueno, es una de las promociones que lástima que no tenemos de la cascada de lana. Sí. No, pero... Pero le podemos ofrecer agua y ahí te lo hace y la cascada de cero. Sí. Sí. No, pero agüita del pozo sí. Hey, agüita del pozo sí. No, pero cuando hay el garrafón con hielo. No, ahí está el oasis. Ah, va, ok. Ay, bueno. Ah, sí, es cierto. Tampoco, sí. Este producto lo traen de Guatemala, no es salvadoreño, hay que consumir. ¿Y por qué traen peces? Entonces, ¿cómo les dijo del cerito que habían comprado ayer? Dijo de que eso sí podían. Ajá.